Bien, señoras y señores, en la noche de hoy se llevará a cabo la Asamblea Ordinaria de Clubes de la Liga del Fútbol de Artigas y el presidente de los neutrales de la Divisional B continúa firme en mantenerse al margen del tema San Eugenio Divisional A y lo que concierne al Ejecutivo de la Liga. Ya han pasado varios días o varios meses ya a la espera de que se termine de una vez por todas este tema, ¿no? Ayer estábamos viendo en Canal 3 en el programa 0-0 algunos indignados y en contra de la opinión de Miguel Alves por la posición de la Divisional B. Usted como presidente, ¿vuelve a reiterar la postura de la Divisional B? Sí, no, la postura de la Divisional B, como yo siempre dije, y siempre dije y asumo, ¿no? Y mi opinión es la misma. O sea que nosotros, la B, no tiene ninguna competencia en este tema. No tenemos que participar e intervenir en este tema, porque es un tema absolutamente que lo hizo el Ejecutivo y la Divisional A. Date cuenta que cuando hicieron todo eso, la A y el Ejecutivo referente al tema San Eugenio, nunca comunicaron a la B, nunca invitaron a la B y nada. Y por eso que digo, nosotros no tenemos nada que ver en ese tema. Tanto mi opinión, la mía, como he hablado con algunos delegados de algunas instituciones, somos totalmente neutrales en ese tema, somos ajenos a esto. Sobre el tema de los equipos que firmaron las dos cartas, una para que se suspendiera la asamblea y la otra que se hiciera. ¿Usted también está de acuerdo en que cada quien dé su opinión o tendrían que haberse quedado neutrales los de la B? No, ahí ya escapa nuestro de los neutrales, ¿no? Porque date cuenta que nosotros no podemos ingerir en lo que resuelva la directiva de los cuadros de la B. Te doy un ejemplo, Misiones, Centenario, Frontera, bueno, todos los de la B. Nosotros no vamos a estar ingiriendo, haciendo presiones para que voten tal cosa, ¿no? Las directivas resuelven y ellos toman las decisiones y bueno, y es así. La mayoría se resuelve y bueno, y ahí hay que acatar y bueno, si la mayoría de la B, de los clubes de la B, oficializan su tesis de que por uno o por otro y bueno, y hay que acatar eso. Pero nosotros, yo como neutral, no tengo ninguna participación en esos temas con las instituciones de la B. Ellos resuelven y deciden. Escúchame, ¿usted va a participar de la asamblea luego? Es casi seguro que vaya, que dé una vuelta por allí para ver, luego a las 20, ¿no? Para ver cómo está, cómo es la situación y vemos a ver si entramos ahí en la asamblea para ver qué lo que deciden y qué resuelven. Sí, en caso de que se lleve adelante la asamblea, pues también está en el orden del día el poder suspender la asamblea. Lo que se espera es que comience el fútbol de una vez. No, es obvio, ¿no? Es obvio que todo el mundo está esperando que empiece nuevamente el fútbol, ¿no? Que es una cosa que es esencial acá en Artigas, que hace años que están la Divisional A y la B, te acordás cuando estaba la C antes, ¿no? Y bueno, es así, la gente está ansiosa y preocupada para que lo antes posible los equipos comiencen a entrenar y bueno, y los campeonatos vuelvan a competirse entre las divisionales A y B, ¿no?